Hola chicos, soy Herier, el mejor jugador de Purella de la historia. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Purella. Capítulo 11, puede ser. Y hoy me apetece jugar, me apetece seguir con las medallas de supervivencia. A ver si podemos conseguir alguna. Repito, lo que dije ayer sobre el directo. ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿Cuándo lo dije? ¿Antes de ayer? No me acuerdo, cuando subí el no, cuando grabé el vídeo, el último que grabé, lo grabé antes de ayer, ¿no? Bueno, en fin, que quiero hacer un directo de Purella. ¿Cuándo? Puede que mañana. Hoy estamos a miércoles. ¿Hoy es miércoles? Mañana jueves. ¿Puede ser un directito de Purella? Intentar sacar las medallas de supervivencia. ¿O lo hacemos el domingo? Hostia, ¿qué días viene mejor? ¿Fin de semana o entre semana? ¿Qué día viene mejor a vosotros? A mí me viene bien cualquiera, ¿vale? Porque ahora estoy haciendo más directos en YouTube. Estoy haciendo. Ayer hice uno. Martes. El domingo. Me gustaría hacer. Domingo. Martes. Jueves. Domingo. Claro. Lunes en Twitch. Martes en YouTube. Bueno, y a la vez en Twitch. Me estoy haciendo un puto lío. A ver, he llegado a esta conclusión. Puedo hacer directos en las dos plataformas al mismo tiempo. Entonces, lunes Twitch. Martes YouTube Twitch. Miércoles Twitch. Jueves YouTube Twitch. Viernes Twitch. Sábado descanso, me lo tomo de chill. Y domingo YouTube, ¿vale? Entonces, puede que... Os propongo jueves o domingo, decididlo, ¿vale? En fin, otra cosa. Que leí una pregunta del vídeo, del último vídeo, que decía, ¿te imaginabas tener tanta repercusión con Purella, por Alba, por los seguidores de Alba Mayo y tal? Y bueno, más que también he comentado, he respondido el comentario. No, ¿vale? De verdad, no se me pasó por la cabeza en ningún momento, pero en ningún momento, que fuese a tener tanto éxito Purella, ¿vale? Entiendo el éxito y os lo voy a explicar ahora, pero nunca se me pasó por la cabeza, porque a ver, Purella es un juego sencillo. No voy a decir que es cutre, evidentemente. Es un juego sencillo, con unas mecánicas muy sencillas, hecho más bien para móviles. Por eso yo pensé, bueno, lo voy a subir al canal, porque es un juego indie, de un desarrollador al que admiro mucho, no sé cuánto, tal, tal. Vale, lo subí, yo dije, perfecto, tendrá 1000 visitas porque es un juego de primeras impresiones. No, los juegos de primeras impresiones en mi canal no suelen tener más de 1000, 2000 visitas y es muy interesante el juego. Y ya está, la gente, algunos se lo comprará para móviles, para los ratos muertos, pero dirán, ah, es un juego de minijuegos, qué aburrimiento. No, me veo que lo subo y al día siguiente tiene 30000 visitas y digo, ¿qué está pasando? Claro, es que también coincidió, ¿vale? Y os voy a explicar la razón. Y es que coincidió con que era el lanzamiento de Purella, ¿vale? O sea, yo lo subí el mismo día que Alba Mayo lanzó el juego. Yo lo tuve el juego un día antes, ¿vale? Y lo publiqué el día que él lo lanzó al mercado. Y además estuvo en directo en Twitch con 6000 espectadores, hablando del juego, lanzándolo en directo, jugándolo. Y claro, con un vídeo en YouTube, todo eso, los algoritmos, ¿vale? Lo favorecieron mucho y me favorecieron indirectamente a mí al publicar el vídeo de Purella, porque al estar ese, digamos, el boom de Purella, gracias a Alba, por su canal, por todo lo que sea, en YouTube, a mí me favoreció, ¿vale? Porque la gente que buscaba Purella, buscaba Alba Mayo, salía también el mío, al ser Purella, ¿no? Fue todo casualidad, la verdad. Yo no lo había pensado porque nunca he jugado con los algoritmos, nunca los he tenido muy en cuenta, y fue pura casualidad. Entonces, la gente sigue buscando Purella, días después, y seguimos aquí, ¿vale? Que cada vídeo tiene mínimo 10000 visitas, diciendo, ¿qué está pasando? Porque yo subo 4 vídeos al día, uno de ellos tiene 200, 300, 500 visitas, 800, otro tiene 2000, que son los de Isaac, uno de primeras impresiones puede llegar a 500 o puede tener 2000, y Purella tiene 10000, 12000, 15000, 20000, digo, ¿qué está pasando, tío? O sea, de verdad, nunca lo había imaginado, jamás. Estoy agradecido infinitamente, estoy muy agradecido tanto al algoritmo de YouTube, ¿vale? Que ya esto me ha ayudado a comprenderlo un poco más, y sobre todo a Alba Mayo, ¿vale? Muy, muy agradecido con la oportunidad que me ha dado Purella a mi canal. ¿Vale? No es que yo haya crecido 100000 suscriptores de un día para otro, como le ha pasado a otros youtubers, ¿vale? No es que yo me haya hecho famoso ni nada por el estilo, pero es cierto que un canal como el mío, que tenía un crecimiento muy lento y muy estable, de 5 suscriptores al día, 10, 15, 20 suscriptores al día, hacía un directo y había 100 personas y ganaba 20 suscriptores, que está bien, yo era feliz, pero de un día para otro ganar 1000 suscriptores, 500, 400, 20000 visitas, digo, ¿qué está pasando, tío? Entonces, es cierto que me ha hecho muy feliz, estoy tremendamente agradecido. Me encanta la comunidad de Alba Mayo. O sea, los que habéis venido por Alba, de verdad, no he leído un solo comentario malo. Yo no sé si es por el juego, no sé si es porque soy gente decente de la comunidad de Alba Mayo, no sé si es por mí también en parte, pero es muy bonito, ¿vale? Es muy bonito ponerme a leer los comentarios, aunque yo soy un jugador malísimo,
me pongo a leer comentarios, es cosas súper buenas, ¿no? Me encanta tu canal, me gusta cómo te expresas, no sé qué. Y eso es bonito, tío, es bonito porque te motiva, te ayuda, te carga de energía para seguir, ¿vale? Yo tengo días muy largos, mis días son muy largos, pues me paso el día entero grabando, haciendo directos, en las redes, etc. Estoy muy todo el rato metido en el ordenador, muy cansado. Y claro, me pongo a leer eso, al día siguiente me levanto con una energía de la hostia, ¿sabes? Con unas ganas de jugar que es de locos. Así que nada, chicos, llevo 5 minutos hablando, perdón, con esta música de fondo. Siento mucho entreteneros tanto tiempo, vamos a jugar. Pero eso, que quería responder sobre todo a esa pregunta porque es muy interesante, ¿vale? No se me había ocurrido ni en mil años que por ella fuese a darle, ¿sabes? Una ola hacia arriba al canal. Ahora simplemente habrá que esperar a una nueva ola y ola. YouTube funciona así, ¿vale? Por olas, o por recomendaciones, o porque alguien te ayude, o porque de repente se te viraliza algo. YouTube funciona así, así que aprovechemos esta ola lo máximo posible. Disfrutémosla, sobre todo yo. Y seguir para adelante, ¿vale? Seguir trabajando. Y nada, muchas gracias, de verdad, muchas gracias porque sois una comunidad increíble y poquito a poco os estáis mezclando con la que yo ya tenía, que ya era maravillosa de por sí. Y nada, chicos, genial, de verdad, feliz, feliz. También porque mucha gente nueva no conoce toda mi historia detrás, ¿no? Que 2020 fue un año horrible para mí, fue el peor de mi vida. Y Only Indies, que es este canal, me ha dado un soplo de aire que necesitaba, ¿vale? Para eso, para superar muchas cosas. Y nada, que eso ha sido muy bonito, ¿vale? Ah, perdón. Espera un momento. Lo siento, ¿eh? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Era aquí? No, esto no era. Está muy alto el juego, ¿no? Va, aquí. Espera. Calma. Ah, este era entre los seleccionados, ¿no? Entre mis minijuegos favoritos. Ah, porque el otro ya lo saqué. Es verdad, el que son todos los minijuegos. Ya lo saqué. Let's go. Y después de esto que nos queda. Ah, las skins, es verdad. Hostia, pues luego igual nos tiramos otro ratito en el pachinko, ¿eh? Igual nos tiramos otro ratito en el pachinko. Mira, este se me da de locos, ¿eh? Fulgatillo. ¡Ah! Vale. Tío, ojalá Alba Mayo haga un torneo de esto, en serio. Si no, lo organizo yo, tomo por culo. Entre nosotros, ¿sabes? Estaría guapo. ¡Ay! ¡Ah, por hablar! ¿Y si hacemos un torneo entre nosotros? ¿Entre suscriptores o miembros del canal? O, bueno, viewers también. Ponemos un prize pool en plan de... bueno, prize pool no, que no tenéis que pagar para participar, coño. Sino que ponemos un... pongo un premio, ¿no? En plan, primer premio, segundo premio, tercer premio. Y los que mejor lo hagan. Hacemos un torneo de cruzado, ¿sabes? ¡Ah! Puede estar muy guapo, ¿no? Si no lo hace el Pamayo, lo hago yo. Puede estar guapo hacer eso. Pongo de primer premio, yo qué sé, tío... lo que pueda, dos claves de Steam o algo así, ¿sabes? Que tampoco tengo para sortear un ordenador gaming, coño. Pero, yo qué sé, bueno, claves de Purella, evidentemente. Las pongo de mi bolsillo, no voy a pedirle nada a Alba. Y claves de juegos indie, tío. Puede estar guay, ¿no? Hacemos un torneito un día, así en directo. Puede estar guapo, tío. Porque claro, ¿cómo hago para poder ver las partidas de la gente, tío? ¿Cómo se puede hacer eso? Por Discord, que me compartan... mierda. Que me compartan pantalla, ¿puede ser? Ay, no sé, tíos. Ya lo pensaremos. Dadme ideas, ¿vale? Uy, ya, debería centrarme en un minijuego, ¿no? Igual debería centrarme en un minijuego y darle caña para sacar la medalla.
Porque si me pongo a hacer tantos minijuegos al mismo tiempo, me va a explotar el cerebro. Quieto. Gente, ¿no os resulta un poco aburrido que me ponga yo aquí a intentar sacar las medallas de supervivencia muriendo todo el rato? Lo pregunto por vosotros, ¿no? Por si estos vídeos son más aburridos que los anteriores, que era desbloqueando cosas y tal, que era como más entretenido. Me preocupa un poco pensarlo, ¿no? El hecho de que estos vídeos de las medallas os resulten aburridos. No, porque no paro de morir en todos. Yo es que quiero desbloquear todo en cámara, en serio, ¿eh? No me gustaría hacerlo fuera de cámara. Aunque me tire una hora con un minijuego, lo que pasa es que igual los puede molestar, ¿no? Y aburrir. ¡Ah! Aquí no puedo hacer movimientos bruscos porque me estampo. Seguro. Y si pestañeo, me estampo también. Creo que el mayor enemigo de Purella es pestañear. Como envidio a la gente que no tiene párpados. ¿Vale? Es que se me secan los ojos, tío. ¡Uf! Gerier, ¿cómo te la juegas? Pendejo. Lo está haciendo perfecto, tío. A ver, ¿dónde puedo conseguir? Aquí, con el murciélago. Y encima con la murciélago hembra. ¿Cómo se le dice a la hembra del murciélago? Murciélaga, no, no. Murciélago hembra, ¿no? Murciélaga no existe, ¿no? Murciélago hembra. Hostia, ¿hay algún biólogo en la sala? Pues si no, tiramos de Google. Vale, no puedo subir mucho para intentar coger dos canicas al mismo tiempo. Voy a ir a por una canica y ya está. Qué falso, joder. La araña, la araña se me da de 10. Hostia, qué fea esta araña, coño. ¡Ay! Por cierto, después de este vídeo, o sea, el siguiente vídeo después de este, es un vídeo de primeras impresiones, ¿vale? De un juego bastante guapo que me enviaron ayer, que se llama Astral... Ay, no me acuerdo ya el nombre. ¿Astral Legacy? No me acuerdo, es un roguelite, RPG de acción, que seguramente os mole, tío. Está en Steam ahora mismo, la demo gratuita. ¡Ah, qué malo soy, tío! Por si os interesa, ¿vale? Después de este vídeo. O sea, el siguiente de este. Y luego Isaac, una partida de la hostia, increíble. Estos días posiblemente suba muchos vídeos de primeras impresiones, porque tengo un montón pendientes por subir, pero un montón, de verdad, ¿eh? Me han llegado ayer, o sea, allí, solo ayer, me llegaron creo que 5. Es como, ¡ah! No tengo tiempo. O sea, por mí guay, ¿sabes? Yo feliz. Pero claro, ¿en qué momento lo subo, tío? Porque además tengo series abiertas, tengo que irlas cerrando. Tengo todavía Iron Marines, Curse of the Dead Gods, Breath Edge. Ay, mierda, tío. Tengo que ir cerrando series. Pero sí, posiblemente estos días suba bastantes vídeos de primeras impresiones, ¿eh? Tengo un montón ahí todavía pendientes por subir, tío. Y más los que me están llegando este mes, que en abril salen un montón también.
Estoy pensando en subir 5 vídeos al día, pero es que ya 5 vídeos es mucho. 5 vídeos es demasiado, ¿no? 5 vídeos más un directo. ¿Cuándo respiro? ¿Cuándo vivo? Ay, tío, qué mal. Mira, teleférico completo. Esto es mi mayor orgullo, el teleférico. Es mi mayor orgullo. Este me va a costar bastante porque aquí suelo hacerme el lío, ¿eh? Aquí suelo confundirme a veces, entre arriba y abajo. Dios. ¿Y ahí cómo escapo? ¿Eso ahí cómo lo hacía? ¿Era una trampa mortal? ¿No se podía escapar? ¿Ese fuego era una trampa mortal? ¿De ahí no se podía escapar? Vaya currada. El otro día estuve viendo el vídeo de Alejandro Masià, que es el compositor de la banda sonora de Purella. Y flipas con el trabajo que lleva, ¿eh? Yo pensé que era algo sencillo. Pensé que era con, yo qué sé, un sintetizador, algún que otro sonido. Un poco 8 bits y tal. Pero no, tío, tiene un trabajo detrás impresionante, ¿eh? El flamenco, ¿cómo coño me lo voy a hacer, gente? Muy interesante, por cierto, el vídeo, ¿eh? Hoy me gustaría conseguir alguna medalla, la que sea. La rana, la rana. Y bueno, creo que son 30 tracks los de Turella, los de Turella, los de Purella. ¿Turella? Creo que son 30 tracks. Que ya los desbloqueé todos, por cierto. Me lo estoy jugando, eh. A ver, igual la rana tengo que centrarme en un solo lado. ¿No? Igual es más fácil un solo lado. Que me quedo atrás, que me quedo atrás. Me gusta más el lado izquierdo. Lo veo mejor. Vale, con calmita, gente. ¡No! ¿Por qué? ¡Lo estaba haciendo perfecto! ¡Iba perfecto! Mira, con la Master Sword, esto se gana con la Master Sword. Iba perfecto, tío. Concentración. ¿Este es el único minijuego en que se rompen canicas? Me pica la oreja. ¿Puede ser este el único minijuego en que se rompen las canicas?
Estoy focus, chicos. ¡Ah! Me distraje, tío. Bueno, lo he hecho perfecto, ¿eh? 40... Tengo 999 canicas. Nah, ya las abriremos. ¿Patito? Vale, con el patito hemos dicho que la mejor estrategia es ir debajo del agua, yo creo, ¿eh? Más que ponerse a saltar. Yo creo que la mejor estrategia es bajo el agua, tío. No voy a saltar nada, ¿eh? Voy muy focus, chicos. Por eso ni hablo, ¿eh? Para no distraerme a mí mismo. Vale, con un botón te lo haces este juego, ¿eh? Puedes pulsar el R2 para subir, pero yo simplemente aprovecho la inercia y la gravedad. ¿Por qué soy tan malardo, coño? A ver, el hámster está fácil. Me gustaría conseguir al menos una medalla hoy, tío. Voy a centrarme en uno, ¿vale? En un minijuego. Joder, es que cuando caes en una que se rompe y no sabes lo que hay debajo... Puedes ir a la puta rapidísimo, ¿eh? Deja ahí, por ejemplo. Buena. Vale, casi siempre hay algo debajo. Es muy raro que caigas al vacío, ¿eh? A menos que encadenes ladrillos rotos. Me quedé muy arriba, tío. Ahora me quedé muy arriba. Vamos a sacar este. Voy a centrarme en este, ¿vale? ¡Ah! Tío, es que, de verdad, esta clase de juegos en el que tienes que estar así, y me empieza a picar todo, que si la cabeza, que si no sé qué. Dun, 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 dun. ¡No! ¿Ves? Cuando hay un ladrillo roto y no hay nada debajo, es la única condición en la que te puedes matar. O quedarte arriba, como hice yo antes, como un imbécil. De resto es pura paciencia. Tienes que esperar a que suba más o menos hasta aquí y ya te tiras, ¿vale? Para poder ver al menos los dos ladrillos o los dos pisos que están por venir. Tu-tu-tu-ru-ru-ru. Wow. Ok, el Pikachu este tiene que tener las patitas reventadas ya, pobrecillo, ¿eh? Me agobio. Imagino que puedes hacer trampa también, ¿no? Haces así. ¿Ves tal? Un poco. Vuelves a hacer así, ¿sabes? Un poco trampiña. Pero yo no quiero hacer trampa.
Que me queda arriba, que me queda arriba, cuidado. Uf. Vaya caída esa. Uf, vaya caída esa, vaya caídas. Listo. Buenísima, chicos. ¡Vamos! Al menos he sacado una. Al menos sacamos una. Invertimos el tiempo que nos queda en pachinko. Dale, un poquito de pachinko y charloteamos un poquito, ¿no? Me lo marco, me lo marco, me lo marco. Es 80%. ¡Bum! ¿Cuánto llevamos? 26 minutos, no me doy ni cuenta. Os lo prometo, no me doy ni cuenta. Pues lo que estaba diciendo, gente, decidid vosotros qué día os parece mejor, mañana jueves o el domingo. Yo lo haría el domingo, ¿no? Porque es más chill, hay más gente en casa, es un día más tranquilito, de estar ahí con, en el sofacito, ¿no? Con la cervecita, con la malta. Yo lo haría el domingo, gente, más chill. Pero bueno, me decís vosotros qué día os va mejor y ya está. Qué día os va mejor vosotros y ya está. Y nos ponemos un día, pues, en directo a charlar de tú a tú, preguntas y respuestas, mientras vamos jugando esto, sacando medallas de supervivencia. Pues es muy divertido, puede ser muy divertido. Buena ocasión para conocernos un poco más también. Al que le interese, ¿no? Podríamos hacer dos horitas de Purella, por ejemplo, y luego dos horitas de Isaac. O cualquier otro indie. Hace tiempo que no hago directo de algún otro indie, ¿eh? Tengo varios por ahí que me gustaría jugar en directo. Joder, me lo estoy marcando, coño. Pom, pom. Hace tiempo que no hago directo de otro indie. En plan, pasárnoslo, ¿sabes? Directo. Y tengo unos cuantos por ahí bastante guays. Algún juego de miedo me encantaría también. ¡Vamos! Hoy es mi día, ¿eh? Hoy es mi día. Uf. Voy a sacar 9 de todo, va a ser duro, ¿eh? Bueno, no duro, pero sí que va a llevar tiempo. Sacar 9 es 15 cada cosa. Tu, 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 tu. ¡Joder! ¿Cómo lo estoy marcando con el pachinko? ¡Qué locura! Y eso que no he metido la dorada, ¿no? No metí la dorada. Impresionante. Por cierto, sí, estoy de pie. Que algunos me lo preguntáis también. ¿Juegas de pie? Juego de pie. Tengo aquí el croma, ¿vale? Esto es el croma. El croma se sube y se baja, ¿vale? Es una cortina. Y aquí está mi silla. Está la silla. Okay. Me gusta jugar de pie porque descanso más las piernas de pie. Suena ridículo. A algunos os sonará ridículo. ¿Descansan más las piernas de pie? Me paso tantas horas sentado, ¿vale? Que a veces estar de pie me alivia. En serio, ¿eh? Y por suerte tengo un escritorio elevable. Entonces cuando me canso de estar sentado, pulso un botón y el escritorio hace a nivel de sentarse. Y cuando me vuelvo a cansar de estar sentado, pulso el mismo botón y hace, ¿sabéis? ¡Coño! ¡Bastardo! El 99%, el porcentaje que algunos lo preguntáis,
aumenta las probabilidades de que el pachinko salga con éxito. O sea, la ruleta de los números que se complete con éxito. El helicóptero no lo he vuelto a intentar, ¿eh? Habrá que darle cañita al helicóptero también. Gente, vamos a hacer un ratito de pachinko, ¿o qué? ¿Tenéis prisa? Hostia, ¿sabéis que me encantaría también? ¿Sabéis que me encantaría hacer también? Jugar juegos retro, tío. Jugar juegos retro. Tengo unas ganas locas de jugar al Broken Sword, la leyenda de los templarios. ¿Alguno conoce ese juego? Algunos lo conoceréis, ¿vale? Los que seáis de mi quinta, los que tengáis 25 o 30 tacos, conoceréis, o más, al el Broken Sword, la leyenda de los templarios, tío. Tengo unas ganas de jugarlo. Y no porque no lo haya jugado, me lo he pasado 30 veces. Pero es uno de esos juegos que de vez en cuando te da el gusanillo por jugar y lo rejuegas, ¿sabes? Y te lo pasas al tirón porque te lo conoces de pe a pa. Entonces, adoro ese juego con todo mi corazón, tío. Ese juego fue mi infancia, tío, el Broken Sword. Bueno, y tantos otros más. Entonces, estaría genial hacer algún día de directo retro, ¿sabes? Bueno, ya es la idea. ¿Molaría la idea, tío? Un domingo retro. Pasándonos algún clásico. Algún clásico que se pueda pasar en todo un directo, ¿no? Aunque dure 8 horas. Buah, tiene que ser maravilloso, tío. Siempre he querido hacerlo. Broken Sword, la leyenda de los templarios. Luego salió Broken Sword y el espejo maldito. O The Smoking Mirror, no me acuerdo. No me gustó tanto, pero sí que fue bueno. Los buenos clásicos de los 90, tío. Cuando las aventuras gráficas estaban en su auge. ¿Os acordáis? Monkey Island. Grim Fandango. Vaya clásicos, tío. Blade Runner también fue muy buena aventura gráfica. No mi favorita. Fue muy buena. Los de Larry, aunque tampoco fue muy fan. Yo no fui muy fan de Larry. Laser Sweet Larry. Vamos. Aquí. Tantas canicas para un uno. ¡Cago mis muertos! A la leñita está bien. ¡Uf! ¿Cómo las meto, no? Dios, qué bueno estoy metiéndola, tío, ahí. Lo que sigo más o menos intrigado de qué pasará cuando llegue a, cuando una de las skins llegue a 9. ¿Ya no me la darán más? O sea, ¿ya no aparecerá más cuando llegue a 9? Puede ser, ¿no? Porque como sigue apareciendo, igual tardas un milenio en sacar las demás. Ah, por cierto, ayer hice directo aquí en YouTube, pero también en Twitch. O sea, los hice a la vez, en el mismo sitio. Los hice tanto en Twitch como en YouTube, gente. Me imagino que algunos tuvisteis. Fue un poco locura, la verdad. Porque es un poco lío tener que leer dos chats a la vez y doble alerta y todo. Pero estuvo guay, loco. Estuvo muy chachi. Me lo pasé muy bien. Bueno, complicado, ¿eh? Meterla ahí.
Ahí sí es difícil, ¿eh? Este un poquito también es complicado. Porque este no sé muy bien si habrá algún camino por la izquierda. Si lo tiro más fuerte, a ver. Complicado este, ¿eh? Lo más fácil es, mira, este de aquí abajo es el más fácil de todos, porque tiras aquí canicas al cascoporro y siempre una de tres entras. Una de tres entras siempre. ¿300 canicas todavía? Hay prisa. ¿Qué hora es? Ah, la 1:32. 1:32 en Canarias. Yo vivo en Canarias, gente. Yo vivo en Tenerife, al lado de Marruecos. Soy más africano que español, pero bueno. Bueno, ya conté en el vídeo anterior, creo, que yo nací en Venezuela, viví 13 años allí y luego me vine a Españita y tengo 30. Llevo más años en España que en Venezuela, tío. Yo he viajado, tío, he viajado por el mundo. Bueno, he viajado por el mundo. Quien me escuchará dirá, no, este tío ha ido a Tailandia, ha ido a Egipto, ha ido a Mozambique. ¿Qué más? Ahí ve, Venezuela, Españita, evidentemente, tanto a la península como Canarias. He estado en Túnez, ¿vale? En África. He estado en Bélgica, Alemania, Italia, Francia. Joder, he viajado, ¿eh? En verdad, he estado en bastantes sitios. Ahora que me paro a pensarlo. Mi favorito de todos ellos, Alemania. Porque no fui a Berlín, ¿vale? No fui a ciudad. Fui al sur de Alemania. Creo que estaba hace... no me sale la palabra. En una zona que era casi Austria, creo. Muy bonito, tío, el sur de Alemania. Un lugar que se llamaba Schwangau. Donde está el castillo de Neuschwanstein, que es un castillo blanco, precioso, que parece un castillo de Disney. Que está en una montaña, un castillo enorme. Bueno, si queréis verlo, las fotos y los vídeos que tengo de Alemania, podéis entrar en mi Instagram. Y en las historias fijadas pone Schwangau. Y ahí lo podéis ver. Podéis ver todo mi viaje en Alemania. Luego también, mi segundo lugar favorito fue Italia. ¿Vale? Me encantó Florencia. Florencia es maravilloso. Roma no me gustó mucho. Estuve también en Nápoles. Venecia no. Sería mi segundo lugar favorito, fue Florencia. Y mi tercer lugar favorito diría que fue Bélgica. Fui a Brujas, una ciudad que está... no sé si estaba al sur de... de la capital. Hay una película muy buena. De hecho, yo fui a Bélgica, fui a la ciudad de Brujas por... ¿qué pasa? Fui a la ciudad de Brujas por una película, ¿vale? Que se llama Atrapados en Brujas o Escondidos en Brujas, algo así, con Colin Farrell. Yo vi esa película una vez. Es como de comedia, thriller, más o menos. La vi y dije, tengo que ir allí. Me encantó, esa película me encantó. Y es súper precioso, tío, Brujas. Entonces cogí un día, hace 2 años o algo así, le dije a mi novia, vámonos a Bélgica. ¿Qué dices? Vámonos, ya tengo los billetes, vámonos. Y nos fuimos a Brujas, tío. Y fue muy bonito, la verdad. Un frío de muerte, coño. Pero... precioso. Nadie me ha preguntado, pero bueno, como estamos aquí en Pachinko hablando de la vida, pues os cuento un poquito mi top 3 de mis lugares favoritos del mundo. Luego, mi cuarto lugar favorito Fuerteventura. Venezuela. Yo pondría Venezuela, tío, porque Venezuela es un país precioso. Que ahora mismo tiene un estigma, ¿no? Que si el comunismo, que si Chávez, que si bolivariano, que si... tonterías, ¿no? Que la política y todo esto. Pero Venezuela es un país precioso. Pero precioso, precioso, precioso. Y tengo muy bonitos recuerdos allí. Y luego aquí en Españita he estado en Barcelona, Madrid, Galicia,
estado en Valencia, Alicante, Málaga. Y luego en Canarias, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Bueno, perdonad este off topic, ¿vale? De mi vida, que nadie me ha preguntado. Pero a mí me encanta contarlo. Bueno, eso, en mis historias de Instagram tenéis la de Alemania y la de Bélgica, ¿vale? Si os apetece entrar a mi Instagram, seguirme y ver las historias fijadas que tengo de mis viajes. Y luego ya llegó la pandemia y se ha jodido un poquito el plan. Porque yo este año quería volver a Italia, tío. No lo descarto si las cosas mejoran. Pero bueno, por ahora está bien. He visto mundo. Un poquito de aquí, un poquito de allá. Y bueno, los sitios que menos me han gustado son Túnez. Túnez no me gustó nada. Casi raptan una compañera de viaje. Casi la... Me hace gracia. Casi la raptan. La secuestran en un... ¿Sabéis esos... estos mercados, ¿no? Que son callejuelas llenas de tiendas con cortinas y tal. La cogieron un callejón de esos y casi se la llevan, tío. La chica empezó a gritar. Pobrecita ella. Y nada, la rescatamos. Pobrecilla, tío. María se llamaba. Bueno, Túnez no me gustó nada. ¿Nápoles? ¿Fue Nápoles? ¿Era Nápoles? No me acuerdo. Roma ni fu ni fa, te lo digo. Olía muy mal. Pero bueno, que ya os contaré mi vida otro día. ¿Cuánto llevamos? 42 minutos. Bueno, está bien, ¿no? Es la media normal. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ha estado impresionante. No está impresionante, está normalito. Nos hemos tirado otros 20 minutos abriendo pachincos. Pero me lo he pasado muy bien. Hemos sacado al menos una medalla de supervivencia. Hemos progresado un poquito. Y que espero que os haya gustado. Un beso, un abrazo. Y nos vemos, chaito.